Tal como lo plantea la ley plantea que concesiones integrales que debe hacer llegar un recibo en tiempo y forma. Eso no está ocurriendo. Y sí, por ley, estamos obligados a pagar aunque el recibo no te llegue. Por eso es importante que no pagues solo con que te den una notita a mano, porque cuando vienes aquí te dan una nota donde te dicen debes tanto y tú vas y pagas para evitar que te la corten. No hagas eso, exige que te impriman el recibo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un ejercicio administrativo en términos de plantearles y exigirles a ellos que cumplan con su obligación. Y después, si eso es incorrecto, pues tenemos que ir agotando todo lo que por ley nos corresponde. Primero un recurso administrativo. Si ellos no responden, pues nos podemos ir hasta el amparo. ¿Y esto por qué? Porque el agua es un servicio público. El agua es un derecho humano también. Y tú lo tienes que exigir. Por eso te estamos solicitando en esta mesa tu firma y te llamamos, poblano, poblana, a que si tienes cualquier problema, si necesitas cualquier asesoría, vengas. Juntos hacemos la fuerza. La ciudadanía somos la mayoría. No permitas que violen tus derechos. Exijamos que el agua sea un derecho humano. También te estamos planteando que nos des tu firma para impulsar la ley ciudadana de agua y que esta la impulsemos a nivel federal, que la llevemos al Congreso Federal, a la Ciudad de México. Y para ello necesitamos 130 mil firmas. Es importante que reflexionemos que tenemos que defender a nivel nacional que no se privatice el agua. Hay 7 estados de la República, incluido ya la Ciudad de México, donde el agua ya se está privatizando. Puebla, la Ciudad de México, Saltillo, Coahuila, Quintana Roo, hay otros estados, son 7 en total, donde el agua está privatizada. Pero la quieren privatizar en todo el país. ¿Por qué? Porque las empresas, las grandes empresas automotrices, mineras, hidroeléctricas, las que impulsan los gasoductos, quieren pues seguirse apropiando del agua. Ustedes saben que a una de esas empresas un litro de agua no le cuesta ni un centavo, mientras que a ti, la embotelladora, cuando ya te vende el agua en la botella, te cuesta de 8 a 15, 16 pesos el litro. ¿Cómo es posible que sigamos permitiendo esto cuando además estas empresas contaminan nuestra agua? Con esta ley ciudadana de agua, lo que nosotros planteamos es que las empresas no contaminen el agua. No es de que yo la contamino tantito, nada, cero contaminación. Por eso nuestros ríos están desapareciendo, nuestra agua se está yendo, nos estamos quedando sin agua. La cuarta guerra mundial va a ser por agua, pero es porque no la estamos preservando, cuidando. Y para ello debemos exigir políticas que garanticen una gestión sustentable e integral del agua. Necesitamos que sea el Consejo de Cuenca, por cuenca, que se analice a qué empresa se le vende agua y a qué empresa no. Solo a las empresas limpias, aquellas empresas que nos garanticen que el agua no se va a contaminar y que además son empresas que tienen función social. Si no es así, cero agua, no agua. Sin embargo, el día de hoy el PANAL ya tiene presentada una iniciativa de ley de aguas a nivel nacional, donde está proponiendo la privatización del agua. Está proponiendo que haya trasvase. ¿Qué son los trasvases? Los trasvases lo que autorizan es que se pueda mover el cauce de un río, que un río se lo lleve a donde una empresa lo va a necesitar, por ejemplo, una empresa como una automotriz.